recibir aquí con un fuerte aplauso a Xochitl Gálvez. ¡Xochitl! 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 Que se escuche desde aquí, desde este monumento emblemático, el Ángel de la Independencia. Hoy estamos viviendo aquí una fiesta democrática para recibir con toda la energía a Xochitl Gálvez. Hoy el Ángel de la Independencia se cura de quien me sanará. ¡Presidenta! 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 Y hoy demostramos que la esperanza se escribe con X, con X de Xochitl Gálvez. Y sin duda alguna, esta fiesta democrática ya va a dar mucho, mucho de qué hablar. ¡Que se escuche! ¡Xochitl! 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 ¡Que se escuche ese grito! No más venganza, hoy hay esperanza, y eso es con Xochitl Gálvez. Hoy aquí el Ángel de la Independencia se cubre de quienes darán a Xochitl todo el respaldo rumbo a la victoria del 2024. Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta gran fiesta de la democracia, a esta fiesta de las y los mexicanos que vamos a construir el México que soñamos. En un momento más entregaremos la constancia como responsable a la construcción del Frente Amplio por México a Xochitl Gálvez, a quien le pedimos le recibamos de nuevo con un caluroso aplauso. Saludamos también a los presidentes de los partidos del Frente por el PAN, Marco Cortés Mendoza. Del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y por el PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Saludamos con mucho gusto también a las secretarias generales. Por el PAN, Cecilia Patrón Laviada. Del PRI, Carolina Villano. Y por el PRD, Adriana Díaz. Saludamos con mucho gusto también a Santiago Krill Miranda, coordinador. Saludamos a las y los integrantes del comité organizador del Frente Amplio por México. Por supuesto, a las y los ciudadanos que nos acompañan y a todas y todos ustedes, sean bienvenidos. A continuación, haremos entrega de un merecido reconocimiento a quienes de manera voluntaria realizaron un extraordinario trabajo en la organización del proceso de selección de la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México. Les pedimos permanezcan en sus lugares para recibir este reconocimiento. ¡Presidenta! ¡Presidenta!
saludamos a los ciudadanos. Marco Antonio Baños Martínez. María Teresa González Luna Corbera. Juan Manuel Herrero Álvarez. Luisa Alejandra Latapí Renner. Patricia McCarthy Caballero. Rodrigo Morales Manzanares. Y Arturo Sánchez Gutiérrez. Un fuerte aplauso, por favor. Así como los representantes del PAN, Raimundo Bolaños Azorar y Armando Tejeda Cid. Del PRI, Rubén Moreira Valdés y Rolando Zapata Bello. Del PRD, Claudia Castelo Rebollar y Ángel Ávila Romero. Y al secretario técnico del comité organizador, Arturo Espinosa Silis. Gracias por todo su trabajo y esfuerzo, que hoy llega a excelentes resultados de la mano de la sociedad civil y la ciudadanía. Ahora, en cumplimiento puntual a los términos de la invitación emitida por el comité organizador del Frente Amplio por México aquí presente, se hace entrega a la ciudadana Xóchitl Gálvez de la constancia que la acredita como responsable de conducir los trabajos del Frente Amplio por México. ¡Enhorabuena! Es momento de escuchar a quien conducirá la construcción del Frente Amplio por México, la mujer que ha abierto la puerta de los corazones de millones de mexicanas y mexicanos, quien le ha devuelto la esperanza al país y nos impulsa a luchar por el sueño mexicano. Escuchemos a Xóchitl Gálvez. Para escuchar el mensaje, les pedimos a todas y todos que bajen las banderas. Tezquí de Juá, Nana, Tezquí de Juá, Dada, Undunti de Joya. Buenos días, señoras, buenos días, señores. Estoy muy contenta, es lo que les acabo de decir. Quiero agradecerle a tres invitados especiales que hoy me acompañan. Primero a Ceci Flores, que representa a las decenas de mujeres madres buscadoras que abracé a lo largo de estas 8 semanas. Ceci Flores busca desde hace varios años a sus hijos y a Ceci Flores tampoco le abrieron las puertas de Palacio Nacional. Bienvenida, Ceci, tu presencia conmigo es muy importante porque representas el dolor y la lucha de muchas mujeres. Gracias. A mi querida Elsa Ortigosa, que representa a esos aspiracionistas. Su hijo David anda perdido, no lo pudimos encontrar en la bola, pero Elsa se dedica a recoger lo que le llaman basura, pero ella la convierte en residuos, que vende todos los días que PET, cartón, plásticos, aluminio. Y el día que la conocí me dijo con un orgullo que no cabía que su hijo se graduaba al día siguiente de odontólogo. Felicidades Elsa, porque tú representas el sueño
de miles de mujeres que se levantan temprano para sacar a sus hijos adelante. Y su segunda hija está por graduarse. ¿De qué se va a graduar, Elsa? De diseño gráfico. Y estás muy contenta. Muy feliz de estar con usted a su lado. Gracias por su invitación. Vamos con todos. Ceci, ¿algún mensaje que nos quieras dar? Pues estoy muy agradecida por la invitación que me hizo. Es la primera vez que alguien tan importante como usted nos invita a tener voz, la voz que un día callaron de nuestros desaparecidos, pero que nos dejaron vivas para alzar la voz por ellos. Y aquí estamos, todo el apoyo para usted. Gracias. Nos acompaña Nicolás Holguín, es el presidente de Bienes Comunales de Dios Padre. Los conozco desde hace 23 años, me recibieron allá en Ixmiquilpan y ellos luchan por su tierra. Han sido despojados históricamente de sus tierras y territorios. Gracias, Pedro, no sé qué nos quieras decir. Muy buenas tardes a todo el público. Es un honor aquí estar con la senadora amiga de hace más de 20 años. Es un placer estar con ella, ya que nunca se ha olvidado de los pueblos indígenas de donde ella viene. Yo vengo de Ixmiquilpan, Hidalgo, representando a una comunidad indígena desde mi municipio. Es un placer estar contigo, Xochitl. Arriba, Xochitl. Muchas gracias. Amigas y amigos del Frente Amplio por México, amigas y amigos de las organizaciones de la sociedad civil, queridas y queridos ciudadanos, hace apenas unos meses la oposición estaba desunida y desmoralizada. La pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición. Y hoy hay oposición. Que se oiga fuerte y claro. Aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas. Juntos recuperaremos la esperanza. Y hoy, contenta, decidida y llena de esperanza, yo, Xochitl Gálvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. La meta es muy clara. Vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Esa puerta lleva 5 años cerrada. La cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos. No solo me la cerraron a mí, sino a ustedes, a millones de mexicanos. Pero los ciudadanos vamos a volver a abrir esa puerta. La abriremos con la verdad, la abriremos con la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos. La esperanza ahora es nuestra. México merece más. Vamos a hacer de México un país sin límites. Amigas y amigos, este momento tan importante no es obra de una, dos o tres personas. Llegamos aquí con el apoyo de más de 2 millones de ciudadanos. Mientras del otro lado presumen espectaculares, bardas y acarreos, nosotros llegamos aquí con corazón, con amor, con entusiasmo. Eso no se puede comprar.
Eso no tiene precio. Gracias a todas las personas que dieron su firma. De corazón, gracias. Gracias a ustedes que están aquí apoyándome, apoyando al frente. Gracias, amigas y amigos de la sociedad civil. Gracias por su entusiasmo, por su apoyo, por su participación generosa. Llegamos aquí gracias a la disposición del PAN, del PRI, del PRD, para unirse por un bien superior, defender la República y sus instituciones. Gracias, Marco, Alito y Jesús. Mi reconocimiento a todos los que participaron en este proceso interno y especialmente al comité organizador. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los dirigentes locales y a todos los militantes de los tres partidos del Frente. Gracias de verdad por su apoyo. México nos necesita juntos y juntos vamos a seguir hasta ganar el 2024. Queridos amigos, en estos dos meses volví a recorrer México. Lo que vi es mucho dolor y también mucha esperanza. Vi la esperanza de Elsa, de la gente que sabe que merece más. Y aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer realidad esa esperanza? ¡Con la victoria! Si queremos cambiar de raíz lo que está pasando en México, si queremos corregir el rumbo, tenemos que ganar las elecciones de 2024. La presidencial y la del Congreso de la Unión, las gubernaturas, los congresos estatales y las alcaldías en juego. La buena noticia es que hoy, con el Frente Amplio por México, lograr la victoria es posible. La oposición sí puede llevarse la victoria en 2024. Si en dos meses movilizamos tantos corazones, es porque podemos ganar. Si en dos meses recuperamos la esperanza, es porque podemos ganar. Si en dos meses estamos por alcanzar a Morena, es porque podemos ganar. Podemos ganar y vamos a ganar. Decirles tres cosas que no vamos a hacer y tres cosas que sí haremos en este camino a la victoria. Primero, muy importante, no vamos a seguir dividiendo a México. México necesita hoy con urgencia unidad. México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. México nos necesita a todas y todos. Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. México necesita una presidenta
que respete a todas y a todos, que gobierne para todas y para todos. Y tres, no vamos a engañar ni manipular a la gente. Les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea. Les diré las cosas tal como son, sin adornos y sin cuentos. Siempre les diré la neta. Si algo se hizo mal en el pasado, lo reconoceré. Si algo se hizo bien, lo defenderé. Y si algo se está haciendo bien hoy, también seré honesta y lo diré. Soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología. Los problemas se arreglan con soluciones. Nuestra plataforma es simple. Si sirve, lo vamos a dejar. Si podría servir mejor, lo vamos a mejorar. Y si no funciona, lo vamos a cambiar. Y recuerden mi regla de oro. Ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Yo a mis equipos les exijo 100% de trabajo, 100% de honestidad y 100% de capacidad. Con eso lo podemos lograr. Ahora les diré las tres cosas que sí vamos a hacer. Uno. Vamos a escuchar a todas las voces y a todas las personas, a todas. Se acabó el hablar, hablar y solo hablar. Llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más. Dos, vamos a incluir a todas y a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha. Yo no tengo formalmente un partido, no tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica, solo veo un color, el color de México. México, 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 México. México, 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 México. Por eso, en el frente vamos a incluir a todos y a todas, porque los necesito a todos. Finalmente, en estos meses de intenso trabajo, todavía anoche llegué de Chiapas. Vamos a hacer algo muy importante. Vamos a respetar a todos los mexicanos. Respetaré y trabajaré para los pueblos indígenas, porque soy parte de ustedes. Respetaré y apoyaré a los pueblos afromexicanos, que son nuestra tercera raíz. Respetaré a las mujeres. Porque soy una de ustedes. Su lucha por la igualdad es mi lucha. Defenderé su vida y su integridad como la mía. Cuidaré a sus hijos como a los míos. Cuentan y contarán conmigo. Respetaré a la clase media, porque yo y mi familia somos uno de ustedes. Respetaré la diversidad. Respetaré y apoyaré
a las personas con alguna discapacidad. Respetaré a las madres buscadoras, a los papás de los niños enfermos, a los abuelos que claman atención y cuidado, a los ambientalistas que exigen respeto a la tierra, a los científicos y académicos ninguneados, a los estudiantes que quieren progresar, a los migrantes mexicanos que viven en el extranjero y a los que pasan por nuestro país. Cuenten y contarán conmigo. Respetaré a los doctores y enfermeras, a nuestros policías, a los maestros y maestras, a nuestros soldados y marinos. Ustedes son los verdaderos héroes de la patria. Cuentan y contarán conmigo. Respetaré a los periodistas. Muchas gracias por su trabajo. Es fundamental para nuestra democracia. Nuestro mensaje es claro. Este frente es amplio. En este frente cabemos todos. Amigas y amigos, aquí, en el Ángel de la Independencia, está sepultada la heroína Leona Vicairo y 13 héroes que nos dieron independencia, incluyendo a Hidalgo, Morelos y Guerrero. Hoy, la verdadera y moderna independencia se construye en una escuela pública para independizar a los niños y a las niñas del fanatismo y la superstición. Las maestras y maestros son héroes de la independencia de sus alumnos. La verdadera y moderna independencia se construye con hospitales públicos, con medicinas, atención inmediata y humana. Los doctores y enfermeras son héroes y heroínas de la independencia de sus pacientes. República es hospital público, escuela pública, inversión pública, calle pública, crédito público y seguridad pública. Yo quiero una nueva independencia, sin palabras de odio desde Palacio Nacional. Les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano por su color de piel, su idioma, su condición económica o su credencial partidista. Les vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente. La independencia es la libertad. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja. Quiero un México libre de ataduras para quien se esfuerza y se levanta en la mañana, no solo a hablar, sino a chambear. Como mi querida Elsa, que se levanta todos los días para sacar a sus hijos adelante. Quiero un México libre para el mérito. Miles de mexicanos quieren estar libres independientemente de la mordida de un funcionario o de la extorsión de un delincuente. Vengo a convocarlos, como dice nuestro himno nacional, lidiar con valor y sobre todo lidiar con amor.
Gracias. Quienes dijeron que juntos harían historia, acabaron en pandilla. Están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo, no se hace inculcando el odio entre los mexicanos, sino sumando. La historia no se hace en la discordia, sino en la reconciliación. A Hidalgo, Morelos, León Abicairo, que descansan en esta columna de la independencia, un recuerdo para ellos de gloria. Y a las mexicanas y mexicanos, que vamos a dar esta lucha, como dice nuestro himno nacional, nos espera un laurel de victoria. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hoy la esperanza es nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl Gálvez, por este gran y emotivo mensaje. Xochitl, 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 Xochitl. Para finalizar, las y los invitamos a que con todo el respeto que se merece, entonemos nuestro himno nacional. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Esto apenas comienza. Salgamos a conquistar corazones y almas, porque con Xochitl la victoria es nuestra.